Lo dijimos en uno de nuestros titulares. El alcalde capitalino y candidato a la presidencia por el partido Arena, Norman Quijano, dijo que el próximo mes dejará la comuna para dedicarse de lleno a la campaña proselitista. Ustedes lo han escuchado, el 15 de mayo será mi último día como alcalde de la ciudad de San Salvador. ¿Y luego qué viene con Norman Quijano, candidato presidencial? Me voy a volcar de lleno, pero ya, como te repito, habiendo depositado la institución, quiero decirles que nunca he confundido la parte puramente de la institución, de la alcaldía, con la parte política. Yo he estado usando incluso los fines de semana un vehículo que no es el vehículo de la alcaldía. He prohibido que se usen recursos de la alcaldía en temas de campaña y yo he dado el ejemplo en ese sentido. El alcalde, recordemos, se sometió antes de la Semana Santa a una cirugía de rodilla y dijo que se encuentra recuperándose en buena forma. Y por el momento asegura que ya tiene el nombre de la persona en quien dejará la administración de la comuna capitalina. Sin embargo, aseguró que no dará a conocer todavía su nombre porque dicha persona aún no ha sido notificada.